Buenas noches, Javier. ¿Tienes tarjeta de puntos? ¿Qué? ¿Tienes tarjeta de puntos? No. Hay que venir en la mañana para que la saquen, para que les salga más barato. Perdón. ¿El cuánto está saliendo hasta el estado? Perdón, mira, ahí está. El de los tres te cuesta a precio normal $549. Allá. Ajá. Con 50 puntos te cuesta $229. El de los tres. El del pastel. El del pastel precio normal te cuesta $399. Pero con 50 puntos te cuesta $109. ¿Y no vas a la mañana? Lo que pasa que nomás es que aquí la noche te lo hace la otra cajera, la gordita, pero ahorita no está ella. Órale. Fíjate, yo nunca te voy a agarrar uno de puntos. Porque yo sí, también la quiero. Estos 50 puntos más 60 pesos, mira. ¿Y esos compadres se los llevas? Ese es, el precio normal de ese es 399 y con 50 puntos $99. ¿Qué son vasos? Son vasos para que pongan el azúcar, la sal, que no se le salgan los olores. ¿Puedo llevar ahorita? ¿Trae los 50 puntos? Sí, gracias. ¿Pagan 50 puntos? ¿Quiere don? Venga. 50 puntos más 99. También esto llegó apenas ahora, mire. Los impermeables. ¿50 puntos más cuánto? Más 99 pesos. Trae las tapaderas aquí, es para que pongas los cominos, que no se le salga el olor, la mesa, todo eso. Mire, este de los impermeables para la lluvia, mire, acaba de llegar. A ver, que déjeme ver a ver si los alcanza. ¿Cuántos puntos? Mira, si no los alcanzas, tú compra esto. Por otra, al momento de que pagues, cómprate ahorita un kilo de chiles. Cómprate un kilo de chiles o un kilo de manzana de la USA. O un kilo de pera o manzana Washington y te va a regalar 50 puntos. Acabó, bueno. Cómprate los chiles, es más barato. Llévatelo. Y ahorita lo pagas y luego atrás de eso pagas esto. No, que sí, ¿qué hay? ¿Qué mal está flojado? No pregunten los redondeos, ¿eh? Sí, bueno. Yo soy de seguridad. ¿Quieres que hable a la gerencia? Nada más que lo reporte, que no puedo preguntar los redondeos. ¿Y quiere darme su nombre? Nada. No. ¿Vale? ¿Qué cómo vas? ¿También? ¿El del redondeo o qué? No, no sé cómo. Ah, deja hablar al gerencia, con el. Señor Altamirano, se le solicita en la telefonía de casas para atención al cliente. Hola.
Hola, Siena. Hola. No, yo quiero una morenita, una morenita. No, no, no. Una de como de 13, 14. No, el otro día sí vino, la más alta de la otra, la grande. La morenita. La morenita. Igual, la saludé y todo, pero no, ya tiene una semana. Pero no se presentó. Es que nos quedamos de ver ahorita aquí, entonces ya no tarda. Pues espérenla, ya no tarda. ¿No vive usted con ella o qué? Sí, vivimos juntas. Sí, porque ella me dijo que vive con usted. Sí. No, pero déjale platico algo. Ah, el miércoles, ¿conoce los hot dogs del chino de acá de la universidad? No, pues, no los conozco. Los hot dogs que se ponen aquí atrás de la rectoría de Guadalajara. Que se levantan hasta la madrugada. No lo sé, pero sí lo vi como más o menos. ¿Dónde está el primer piso? Está corta y sale. ¿Cuál es? Sí. ¿Qué crees? La hermana del chino golpeó a mi niña, a la morenita, la que estoy esperando aquí. La golpeó, la estrelló en el piso, le hizo un chipotón, le rasguñó la cara. Y ahorita la voy a demandar, ya tengo el parque médico. Si no grito auxilio, los que estaban comiendo hot dogs, me la matan, nada más por celos, por sus esposos. ¿Sí? Si es que mi niña anda resbalando con sus esposos, le dije, mi niña, tengo muchos muchachos que andan detrás de mí de mi edad. Yo no necesito andar detrás de mí. Es que antes la niña trabajaba ahí despachando las aguas frescas. Sí. Y el señor le decía que le diera un beso. Y la dejan ahí, es bajo su responsabilidad de joven la respuesta. No me hago responsable ni la empresa que le roban. Pueden dejarla, pero no me hago responsable por estar para aquí. Sí, mira, ahí viene con él. Golpeó su buena fija. Ya le digo y la golpeó. Sí, haga eso. Es menor de edad. ¿Esa es su letra? Sí. Pero es un delito golpear a una menor de edad. Pues, ¿qué edad tiene la esposa? Como 40 años. Ah, no, es un delito. ¿Será que sí? Vaya con Arturo Zamora Jiménez, el senador, la va a auspiciar, la va a hacer una ley para las mujeres, para proteger a, no, igual a los hombres menores de edad y a las niñas. ¿Y él dónde lo encuentra? ¿En el Palacio Municipal? Pues ahí en el Palacio de Aristóteles. ¿Palacio Municipal o Palacio de Gobierno? No, vaya a la Procu nomás. Ahí viene el Vaya a la Procu nomás. ¿Cómo se llama el que me dice? ¿Arturo qué? Arturo Jiménez, okay. Senador. Vente al hombrito. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está?